decía el matemático Norbert Wiener que hemos modificado tan radicalmente nuestro entorno que ahora debemos modificarnos nosotros mismos para poder existir dentro de él. Saludos, ¿qué tal están? Así es, nuestro entorno y nuestro medio ambiente. Ese será esencialmente el leitmotiv de nuestro programa de hoy. De esta forma, hoy fijaremos nuestra atención en nuestros cielos, y no para hablarles precisamente de lluvia, aunque sí de fenómenos con los que guarda relación. En primer lugar, nos interesaremos por una cuestión de interés general para todos, como es el aire que respiramos. A través de los especialistas en esta materia, conoceremos los sistemas de medición y la calidad del aire que tenemos en la bahía y en el resto de la provincia. Sin abandonar las cuestiones medioambientales y cumpliendo con nuestra voluntad de una correcta prevención, les hablaremos de un fenómeno que en pocas semanas afectará a muchos gaditanos. Y es que, aunque con el mal tiempo que estamos teniendo no lo adivinemos todavía, la primavera no tardará mucho en hacer acto de presencia, y con ella las temidas alergias, unas alergias que precisamente por la lluvia se anuncian especialmente severas. De todo ello sabremos mucho más gracias al doctor Moreno, especialista en alergología e inmunología aquí en Cádiz. Pues a todos estos temas y alguno más dedicaremos la próxima media hora de programa. Si nos quieren acompañar, como siempre, sean todos muy bienvenidos. Hace unos meses les hablamos de la calidad ambiental de Cádiz respecto a los ruidos, y según los análisis de los especialistas, la verdad es que merecemos un aprobado. Hoy queremos hacer algo parecido precisamente con la calidad del aire. Si quieren conocer los resultados, no pierdan detalle. El compromiso en favor del respeto y la defensa del medio ambiente cuenta cada día con más y mejores medidas para esta noble causa. Conscientes como somos de que solo a través de un desarrollo sostenible lograremos un futuro mejor para nuestras vidas, en las últimas décadas las administraciones, desde las europeas a las municipales, han ido dotando a la sociedad de nuevos instrumentos legales y materiales para lograr este objetivo. Elementos que en muchas ocasiones no reparamos en ellos y que sin embargo tienen una importancia esencial. Es el caso de esta cabina que vemos en la avenida Marconi, entre los barrios de Loreto y Puntales. Una de las 24 estaciones que la Agencia Andaluza de Medio Ambiente tiene en la provincia para el control de la contaminación atmosférica. Sus complejos y precisos instrumentos de medición y el muestreo constante que realizan permiten determinar en tiempo real las condiciones y niveles de calidad del aire. Por buena calidad del aire deberíamos entender la adecuación de las características del aire que respiramos a los objetivos de calidad definidos en la normativa vigente, que están definidos en directivas comunitarias y que son nuestra referencia a la hora de comparar lo medido, las concentraciones de cada uno de los contaminantes que medimos en la atmósfera de nuestra ciudad con los objetivos establecidos por la Unión Europea. En los últimos años, tan solo se ha registrado un episodio puntual de superación de niveles en 2006 debido, entre otras causas, a la concentración de obras en el entorno más cercano a la cabina. No obstante, según los expertos, tanto en la capital como en el entorno de la bahía, gozamos de buena salud en este aspecto. Puede decirse, en términos generales, con los matices, que la calidad del aire en la ciudad de Cádiz es razonablemente buena. Y es que en nuestro entorno no existen fuentes contaminantes de consideración más allá de las derivadas del tráfico. Escaso peso del sector industrial que tenemos aquí en la bahía de Cádiz en general y en Cádiz en particular, pues hace que efectivamente sea el tráfico, tanto el viario como el portuario, quizá los factores de emisión más relevantes. La calidad del aire también se ve influida por los distintos y cambiantes agentes climatológicos, algunos con efectos beneficiosos, como la lluvia. La lluvia hace un efecto de lavado, ¿no? Scrubber de lavado de la atmósfera, y lógicamente favorece una mejora de calidad del aire, ¿sí? O los distintos vientos que soplan. Sin duda, una atmósfera con una buena capacidad de dispersión y de dilución de los contaminantes siempre va a favorecer o va a evitar episodios negativos desde el punto de vista de la calidad del aire. Igualmente, las condiciones de cada estación del año también pueden tener su reflejo en la calidad del aire. Existen algunos parámetros que efectivamente están influidos por las condiciones meteorológicas, y como lógicamente las condiciones meteorológicas son distintas en según qué época del año, pues efectivamente puede haber alguna relación entre el tipo de estación y la calidad del aire. Podríamos hablar, por ejemplo, de las partículas PM10, partículas de tamaño inferior a 10 micras, partículas muy pequeñas, que lógicamente pueden estar influidas por la intrusión de masas de aire africano
que suelen venir cargadas de partículas y que en la época de fuerte viento pues pueden favorecer pues niveles de concentración más altos. Del mismo modo, otro contaminante que controlamos, que es el ozono troposférico, el ozono que está en las capas bajas de la atmósfera que respiramos, pues también se ve favorecido por las condiciones de la radiación solar. Si da mayor en verano, pues las concentraciones son más altas, en invierno pues prácticamente bajan muchísimo. Pues desde este punto de vista, pues serían el verano, primavera-verano, serían las peores quizás. En cuanto al mapa general de la calidad del aire, nuestra provincia presenta variaciones muy significativas en el campo de Gibraltar, que ahora se están combatiendo. Bueno, la provincia habría que distinguir dos áreas, una el campo de Gibraltar y otra el resto. Evidentemente, el campo de Gibraltar, por sus condiciones específicas, su alto grado de industrialización, la localización de industrias de elevado potencial contaminante, un tráfico portuario extraordinario, pues todo ello propicia el que existan unas condiciones absolutamente distintas del resto de la provincia, yo diría del resto de Andalucía. El resto de la provincia pues tiene unas condiciones similares a las de la ciudad de Cádiz, tráfico urbano, determinadas cuestiones puntuales que pueda haber algún núcleo, pero nada particular. El campo de Gibraltar sí, como digo, presenta características bien distintas. Se ha realizado el diagnóstico ambiental del campo de Gibraltar y a partir de ahí y a medida que los científicos nos iban dando determinadas pautas y determinados elementos que ellos detectaban en el diagnóstico, se han ido adoptando una serie de medidas de enorme calado que han conducido a una mejora sustancial en la calidad del aire del campo de Gibraltar. En pleno desarrollo de nuevos planes de mejora, convendría recordar que todos podemos hacer nuestra pequeña contribución a la calidad del aire, principalmente con una movilidad más sostenible. Y continuando con las cuestiones precisamente de nuestro ambiente y su repercusión en nuestra salud, hoy nos queremos interesar por una cuestión vital y que en pocos días lo empezaremos a notar en nuestro ambiente, como decimos. Hoy queremos hablarle de las alergias y nada mejor para hacerlo que contar con un profesional colaborador habitual de este espacio, como es el doctor Moreno, inmunólogo de Cádiz, al que agradecemos una vez más que participe de este espacio. Doctor Moreno. El placer es mío estar aquí con ustedes. Pues vamos a hablar precisamente de alergia y me imagino que lo primero que cabría decir es que nunca llueve a gusto de todos y probablemente este año más particularmente, ¿no? Este año para todos ha sido una desconcertante. Fíjate que empezamos en noviembre con el noviembre más caluroso y seco de los últimos, bueno, pues ya estábamos en los últimos 20 o 30 años. Uh-huh. Y de pronto aparece unas precipitaciones anormalmente abundantes, lo cual nos ha roto todas las expectativas, tanto de entrada de la presencia de polen en el ambiente, como de la cronología con la que estos aparecen, con lo cual nos desconcierta a todos. Claro, tenemos que decir evidentemente que guarda una relación estrechísima la lluvia con las alergias. Estamos viendo cómo se estima que hace medio siglo que no llovía en las cantidades que lo estamos viendo en estas últimas fechas. Y ahora se nos anuncia igualmente, en paralelo, que quizás no tengamos una alergia tan fuerte como las que se nos vienen encima desde hace 30 años, quizás. Probablemente. No solamente se nos vienen una emisión de polen abundantísima en el ambiente, se considera, pero hay una palabra que se llama polinosis. La polinosis, la presencia, la polinosis o polinización es cuando el polen ya entra en la flor. Uh-huh. La emisión de polen en el ambiente se llama enantesis. Bueno, pues esa presencia de polen en el ambiente, medido toda en su conjunto, son toneladas de polen que flotan sobre nuestras cabezas. Este año no solamente va a ser importante en tanto y en cuanto a su abundancia, a su número, uh-huh, a su cantidad, sino en una particularidad muy curiosa que es el aspecto sumatorio de todas ellas. Me explico. Por ejemplo, ciprés. Uh-huh. El polen de ciprés ya debería de estar acabando, pero todavía no ha empezado. El que sea alérgico al ciprés, claro, se le va a unir al alérgico a gramíneas, que este año será la vedette. Este año va a ser la superestrella. Exactamente, la superestrella va a ser las gramíneas, porque es una de las plantas más sensibles a la presencia abundante de lluvias. Uh-huh. Multiplica por 4, 5, por 6 la cantidad de polen en el ambiente. El olivo, pues se nos va adelantando un poquito. Cronológicamente, los últimos
años, el último lustro, hemos visto cómo casi se solapaba con las gramíneas. ¿Qué quiere decir esto? Pues el paciente que sea un poquito alérgico al ciprés, a las gramíneas y al olivo, se lo va a encontrar todo junto detrás de la puerta en cuanto que llegue 4 o 5 días de sol seguido. Como se suele decir últimamente, aunque sea en otros campos, la tormenta perfecta, también la tenemos aquí en la alergia. Tenemos la tormenta perfecta de polenes. Ya que precisamente con todos estos cambios de climatología tan raros, ¿le han descuadrado un poco su estudio? ¿En qué escenario nos movemos ahora mismo? ¿Cuál sería más o menos la previsión inmediata que empezaremos a tener los síntomas, aquellos que padezcan alergia? Mira, en nuestro captador pudimos comprobar que hace 2 semanas hubo 48 horas de ausencia de lluvia y aparecieron 450 granos de polen de ciprés. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Más de 50 granos ya está causando síntomas. Hizo falta solo 2 días para que el ciprés estuviese rondando por encima nuestra. Uh-huh. En prácticamente una semana se iniciará la eclosión primaveral, a poco que haya una semana sin lluvia y con las temperaturas que estamos teniendo, o sea, con un poquito de sol, más de 20 grados, sobre 20, 21 grados de temperatura media, va a ser suficiente como para despertar la primavera. La naturaleza aprovecha ese momento y libera toda su cantidad de polen, uh-huh. que la lluvia abundante ha dado pie a su producción. Pero, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a tener polen de gramíneas probablemente como los que no hemos medido en los últimos 20 años. El polen del olivo va a aumentar, proporcionalmente aumenta, pero menos que las gramíneas, porque es una planta de secano que es sensible a la lluvia, a la sequía, no responde de igual manera, responde más de forma más suave. Ajá. El polen del ciprés se disparará y tendremos un pico de ciprés muy alto, pero cortito en el tiempo, probablemente no mayor de 2 o 3 semanas. Aparecerán parietarias, sobre todo la zona geográfica que comprende Arcos hasta Cetenil, la parietaria allí va a hacer estrago. Uh-huh. Y todo ello en conjunto nos va a vaticinar una primavera pues que es preocupante en tanto en cuanto, en un momento la definí como peligrosa, en tanto en cuanto el paciente no está acostumbrado a presentar una serie de síntomas. Me explico. Uh-huh. Si tú eres alérgico al olivo y estás aquí y se te pone incluso un tratamiento con una vacunita y te curas y te vas a Jaén en plena primavera, allí te pones mal. Está claro. ¿Por qué? Porque aquí nosotros rondamos 1.500 o 2.000 granos por metro cúbico de pico. Claro. Pero es que allí superan 10.000. ¿Qué ocurre? Que muchos pacientes no prevén lo que se viene encima. Claro. De igual manera que el nivel de tolerancia, desde luego, lo vamos a superar con creces este año. Con creces, efectivamente. Vamos hablando precisamente de la lluvia. En el escenario ese que, en el peor escenario que se nos presenta, sería que inmediatamente se interrumpiese la lluvia y saliese el sol. Con esas temperaturas que tenemos, ese sería el peor escenario. Sin embargo, la lluvia, si fuera a lo mejor atenuándose poco a poco, hombre, cierto polen descansaría en el suelo y a lo mejor beneficiaría un poco el ambiente. ¿Podría ser así? Sí. Si no fuese tan brusco esa parada, como un proceso un poco más gradual. Efectivamente, el efecto de barrido, de limpieza atmosférica que produce la lluvia, tira al suelo el polen. Uh-huh. De tal manera que es fácil que el polen, que picos de polen muy elevados se puedan atenuar con días de lluvia. Pero tengamos siempre presente un detalle. La primavera es tanto más cruda en lo que a alergia a polen se refiere, no por las lluvias primaverales. No, sino por lo que viene detrás. Por lo previo. Claro, por lo previo. Por lo previo, que es la lluvia de otoño-invierno. Ajá. Y en las temperaturas constantes que no angoste la flor. Claro. El equilibrio entre una lluvia importante, otoño-invierno, unas temperaturas suaves pero mantenidas, hacen que la primavera pueda ser más prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Si el paciente alérgico a pólenes tiene la suerte que llegado junio la temperatura se dispara y angosta la flor, la emisión de polen también disminuye, claro. No solamente la lluvia. O sea que en este sentido un golpe de calor casi que vendría bien. Para los alérgicos de maravilla. Bueno, pues ya que estamos hablando también de este periodo estacional de la primavera que vendrá dentro de poco, ¿desde cuándo más o menos podríamos estimar que la alergia aparecerá?
Sí. Y desaparecerá. Va a ser, ya hemos visto que va a ser una campaña, vamos a decir, agresiva. Agresiva. Pero además va a ser prolongada en el tiempo. Probablemente, presumimos que hasta finales de junio. Finales de junio el paciente debe de tener cobertura. Principios de julio, con las temperaturas proporcionadas el año pasado durante el verano, probablemente iniciará una mejoría progresiva. Uh-huh. Sí que es cierto que nosotros tenemos las ventajas de vivir en una zona de litoral donde la primavera entra por el sur y el otoño entra por el norte de la península ibérica. Por tanto, nosotros nos entra antes la primavera y el verano. Pacientes de nuestra zona geográfica que cogen vacaciones a primeros de julio y se van al norte de España, salen de Guatemala para meterse en Guatepeor. Y allí se vuelven a poner malitos. ¿Qué quiere decir esto? La oleada de temperatura probablemente alta veraniega, que empezará a finales de junio, primeros de julio, nos permitirá delimitar ya el fin de la primavera. Ajá. Ya que estábamos hablando también de agentes meteorológicos, en cierta medida favorecedores, como puede ser una pequeña lluvia, el viento, ya que somos costeros y estamos muy acostumbrados al viento, ¿el viento puede favorecer en alguna medida en ese efecto barrido que pudiera hacer? Al alérgico le es maravilloso el viento de poniente. Ajá. Al alérgico a pólenes. Al alérgico a ácaros, no tanto. No tanto. Al alérgico a pólenes le es beneficioso el viento de poniente, porque aquí, en la bahía de Cádiz, en el campo de Gibraltar, es justo lo contrario. Claro. El viento de poniente aquí nuestro viene del mar, cargado de humedad, y lleva y arrastra hacia adentro el polen, que lo traslada a Campillo, a la zona de pasado Olvera. En el campo de Gibraltar, el viento le interesa que sea de levante. ¿Por qué? Porque viene del Mediterráneo, pobre en pólenes. Claro, efectivamente la costa. Exactamente. Y en esa tesitura es lo que decíamos antes, nunca llueve a gusto de todo. Si es levante, allí va a venir bien, pero aquí viene fatal. Estábamos hablando antes de gramíneas, que va a ser la gran estrella. Sí. El olivo también se va a dejar sentir, incrementará, pero no tanto. ¿Y qué más amenazas tenemos ahí? Porque parece que tenemos la alerta climatológica con tanta lluvia y evidentemente también tenemos la alerta alérgica a esta campaña. Esta campaña. Se ha procedido a una resiembra importante de olivos en la zona periférica de Arcos, y esto quiere decir que la incidencia de polen de olivo va a ir en aumento. Uh-huh. Distinto es que este año sea un año especialmente duro, y además la respuesta de polen de olivo es bienal, quiero decir que hay años más tenues y otros más potentes en la hora de emisión de pólenes. Nosotros tenemos que darnos cuenta que la presencia, la asociación de alergias, de nuevas alergias, va vinculada a la presencia de nueva floración, de claro, nueva, de introducción de nueva vegetación. En este caso, afortunadamente, nosotros tenemos gramíneas, olivo, ciprés, tenemos algo de plátano de sombra. El plátano de sombra es un árbol de los parques, de las avenidas. Uh-huh. Es el que deja esas bolitas peludas en otoño, que se le caen las hojillas. Tenemos polen de palmera en abundancia. La palmera per se, el polen de palmera, es una profilina, un polen de profilina muy rico en profilina, que da la lata también a los alérgicos a frutas. Y tenemos polen de quercus en el Parque Nacional de los Cornocales. Claro. El quercus da muy poca alergia, lo mismo que el helianthus, el girasol, da muy poca. Lo que pasa es que tenemos tanto que algo da. Doctor Moreno, tenemos en torno a 12%, 15% son las estimaciones de alérgicos, el porcentaje de alérgicos de la población gaditana. Sí. Vamos a preocuparnos por esto, que es lo que nos ocupa en principio. ¿Qué le tendríamos que recomendar? Más allá de que estén muy atentos a las previsiones del tiempo, sí, ¿cuáles serían las primeras recomendaciones precisamente para que no le coja de sorpresa? Para aquello que siempre queremos prevenir antes que curar. Las medidas deberían de ser de una sensatez similar a la que hacemos con otros medios. Vamos a ver, nosotros tenemos un coche y debemos de salir con las lamparitas de repuesto por si nos hace falta. Nosotros tenemos en casa alguna linternita por si algún día se va la luz. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestra bombonita de repuesto por si se nos va el gas. Pues de igual manera, la medicación previa que nosotros teníamos el año pasado para combatir los síntomas, como mínimo, esa debemos de tenerla en casa. Como primera medida. Como primera medida. Uh-huh. Deberíamos haber pasado la evaluación para ver cómo se afronta la primavera. Ten en cuenta que muchísimos pacientes, el 75%, son alérgicos también a ácaros. Uh-huh. Si tú ya entras en una primavera con la nariz inflamada, 4 granos de polen que esté pasando ya se te están
te están dando la lata. Esto ha sido un continuo. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Existe lo que se llama el efecto priming, el efecto de inflamación de base que tiene el paciente alérgico a ácaros. Ese es predictor de cómo va a tolerar los pólenes. Esto es, la nariz es un órgano muy resistente. Si yo cojo una nariz perfectamente sana y la expongo a cantidades progresivas de pólenes, llegará a un nivel en que esos pólenes empiezan a darle la lata. Claro. Pero como la nariz ya venga inflamada, menor cantidad de polen es suficiente para ocasionar molestias. Con el invierno que hemos tenido anterior, vamos a decir que partimos en desventaja. Partimos ya en desventaja. Uh-huh. Por eso debería de ser valorada cómo está la nariz. Uh-huh. A veces solo mirando la nariz. No necesitamos otra cosa que ver si tiene un edema de mucosa, la hipertrofia de cornetes, si tiene asociada patología nasosinusal, cómo está ese paciente desde el punto de vista respiratorio, si esa tosecilla que tiene, que tolera aceptablemente bien cuando se ríe o hace esfuerzos, uh-huh, pero que como se acelera un poco más ya tiene que usar broncodilatadores, uh-huh, pues imaginaros eso, solo con ácaros. A eso hay que añadirle los pólenes. Los pólenes, exacto. Pues tenemos que hacer una valoración previa de cómo está. Y debe de pasar la ITV, ese paciente, por su médico, claro, para valorar cómo está. Eso en cuanto a lo que podríamos decir tratamiento. ¿Y el entorno en el que se mueva? Quiero decir, vamos a hablar de la casa y la calle, básicamente. Es imprescindible. Hay veces que nosotros no ponemos demasiada énfasis en ciertas medidas cuando viene el paciente, porque el paciente viene mal. Y queremos solucionar clínicamente y ya no nos da opción a prevenir. Uh-huh. En esa revisión que debe de hacer el paciente, en esa ITV que cuidamos de otros electrodomésticos, de nuestro coche, de nuestra, en cambio de nuestra salud, nos despreocupamos, multitud de veces ponemos énfasis en mira los filtros de aire de tu coche, porque los filtros de casi todos los coches que vienen, uh-huh, para la entrada de aire dentro del habitáculo, exacto, traen filtros que son para pólenes, pero tienen que estar limpio y cambiado, uh-huh, y actualizado. ¿Valga eso también para los aire acondicionados? Efectivamente. Échale un vistacito, porque cada vez que salga de casa te tienes que meter en el coche con las ventanillas cerradas, uh-huh, y si tienes calor tienes que poner el sistema de aire acondicionado. Claro. Pero con un sistema que el aire entra y se queda filtrado los pólenes. Dura una estación, es muy difícil porque se satura, está la carga de polen, claro, que hay, que se satura. Eso debemos de revisarlo. Si tenemos que ir con la familia de fin de semana, vámonos a la zona de playa. En la zona de playa conlleva la ventaja que al estar cerca del litoral, la presencia de carga ambiental de polen es menor. Claro. Luego entonces el paciente está menos mal. Lo lamentamos por los hostales de la sierra, pero poco viaje a la sierra, ¿no? En este caso, para los alérgicos a pólenes, efectivamente. El alérgico a ácaros, en cambio, en la sierra, pues lo pasa muy bien. Claro. Vamos a preocuparnos por un momento, estábamos hablando del 15% más o menos estimado de alérgico diagnosticado, pero también es verdad que hay un porcentaje de población, vamos al menos a decir, de un 5%, que no se le ha diagnosticado esa alergia y quizás precisamente este año con la que se nos viene, quizás tenga los primeros síntomas. ¿Cuáles serían estos primeros síntomas que uno le deberían invitar precisamente a preocuparse por esto? Veréis, síntomas con picor de nariz, picor de ojos, lagrimeos, estornudos, moco como aguilla, tos, sensación de dificultad para respirar a pequeños esfuerzos, uh-huh, todo eso, sin fiebre y sin moco verde, nos tiene que hacer pensar como primer proceso una alergia. Uh-huh. Cualquier persona que empieza con estos síntomas, en principio, lo atribuye a un catarro. Claro. Y cuando llega a la consulta, llega atiborrado de antibióticos, de antiinflamatorios, de analgésicos, de jarabes para la tos y ningún tratamiento antialérgico. Uh-huh. Y eso es lo peor. Porque hay que pensar, doctor Moreno, que el alérgico nace y se hace, podríamos decir. Exactamente, nace con la capacidad de desarrollar una alergia, pero el entorno le favorece a lo que se hace alérgico. Uh-huh. En nuestro entorno, el protagonista es el ácaro. Cuando llega la primavera, ayuda con ese par de banderillas que son los pólenes, pero la faena se puede rematar con hongos, uh-huh, que también somos muy, muy ricos en hongos. Tenemos una incidencia de patología por hongo elevada. En Jaén, es que no hay ácaro, pero tienen polen de olivo, pues las mayores tasas del mundo, porque son los mayores productores de olivo, de aceituna, en este caso, para cualquiera de sus menesteres. ¿Y esto qué quiere decir? Que en Jaén el paciente se vuelve alérgico fundamentalmente pues al olivo.
Don Francisco, nos quedamos sin tiempo y me gustaría que, para concluir, después de todo este repaso amplio que hemos hecho, una mínima recomendación para, como decía, para concluir esta entrevista, para aquellos que sean alérgicos y para aquellos que tengan alguna sospecha de serlo. La primera medida es: no nos confiemos, estos no son catarros, estos no son resfriados, esto es una enfermedad que tiene un tratamiento diferente, que nosotros tenemos una alta incidencia de pacientes alérgicos a ácaros, pero que no nos olvidemos que el 75% son alérgicos a ácaros y pólenes de gramínea. No quiere decir que sean alérgicos a ácaros y además a pólenes. Podemos decirlo al contrario, son alérgicos a pólenes y además a ácaros. Que la alergia a ácaros se asocia a problemas alimentarios de origen animal, como es la alergia al marisco, pero la alergia al polen se asocia a problemas alimentarios de alergia a frutas y a vegetales. En este caso, nosotros, por las gramíneas y el olivo, que es el elemento de nuestro entorno, tenemos un gran problema con ciertos alimentos, tipo el melocotón, tipo la manzana, tipo una serie de alimentos que están muy presentes en nuestra dieta. Que cuando eso ocurre, no pensemos que es que esa fruta estaba en mal estado, que somos nosotros los que estamos sensibilizándonos progresivamente, y si eres polínico, pues tienes que tomar medidas antes que eso se vuelva de una severidad extrema y nos pueda poner en compromiso la vida del paciente. Pues esperemos, doctor Moreno, que todas estas recomendaciones sean bien atendidas y que, en algún modo, la campaña esta de alergias que nos espera, bueno, la sobrellevemos lo mejor que se pueda. Así lo deseamos todos. Don Francisco, ha sido un placer como siempre y le agradezco su presencia. El placer es mío y espero que cualquier problema pues podamos subsanarlo conforme vayan apareciendo. Muchas gracias. A ustedes. Y antes de despedirnos, queremos precisamente sumarnos a un llamamiento que nos hacen desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Y es que hace falta sangre precisamente para la actividad que llevan los hospitales de Cádiz. Así que no lo olvide, done sangre y donará vida. Y como siempre les decimos, acepte nuestro consejo, déjese siempre asesorar por auténticos profesionales. Hasta la semana que viene.